estaba primero? Sí. Déjale grabar. Orden F. ¿Qué pasó? Es un accidente, está prohibido. Sí, está prohibido grabar un accidente. Yo soy de la prensa, comando. Yo soy de la prensa. Sí, señor. Gracias. Bien, señores, un accidente de tránsito en estos momentos. Acá en Cocoloco, Cabeza de Toro, como ustedes pueden observar. Retírese, retírese. Gracias a los medios. Ya aquí está la asistencia social en estos momentos, dándole asistencia a este servidor, el 911, en este accidente. Nosotros siempre estamos en el lugar de los hechos para que así se mantengan bien, bien y mejor informados. Acá están todas las autoridades, Policía Nacional, el 911, MOPC, la Seguridad Vial, entre otros. Ahí pueden observar, gracias a los municipios, gracias a las personalidades que en este momento están por acá. Ahí están todas las autoridades en el día de hoy. Acá estamos, gracias a todos ustedes que nos ven, que nos siguen en los diferentes medios de comunicación. Lamentable accidente en la mañana de hoy acá, en Cabeza de Toro. Ahí está, señores, la seguridad vial dándole asistencia social. No sabemos quién es la persona. Se ve que es un motoconcho, tiene su chaleco. Y ahí está la información. Gracias al trabajo del 911 y de las autoridades, que de inmediato está en el lugar de los hechos. Ahí está, miren el trabajo que se está realizando acá con todas las autoridades. Vamos a ver los muchachos que están allá, a ver qué ellos nos pueden decir en la mañana de hoy. Se le está dando seguimiento acá a toda esta vía, la autovía de Cabeza de Toro. Los vehículos no respetan, siempre pasan a una alta velocidad por acá. Ahí está Me también, acá está el vehículo. Aquí está DGC. Saludos, mi don. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Usted no puede decir de este accidente? No, acabo de llegar, estoy enterándome ahora de este asunto. Sí. Sí, pero okay. Veo que están metiendo manos. ¿Cómo usted ve el trabajo de las autoridades? Muy bien, excelente. Bien, gracias, líder. Bien, señores, continuamos por acá. Vamos a ver por acá los vehículos, el motor. Ya vimos allí el accidentado. Nosotros seguimos para mantener la población informada de todo lo que ocurre en este litoral turístico. Aquí está la motocicleta, está CESTUR también, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística en Bávaro. Ahí pueden observar la motocicleta del día de hoy. Saludos, ¿cómo están? Bien. ¿Ustedes lo conocían, la persona? Nosotros no lo conocemos, pero yo no conozco a él. ¿No lo conoce? No, pero no sé dónde. ¿Se dice que es motoconcho? Sí, es motoconcho él. Es motoconcho. Sí. ¿De qué ruta? Pero como que ahora va a salir de Belón. Ruta de Belón. Ah, Belón. A veces la gente de Belón. Bien. Gracias. Sí. Wow, señores, pueden observar la motocicleta. Pérdida total en este momento. La persona está allá, señores. Acá están todas las autoridades. Excelente trabajo de las autoridades acá en esta zona turística. Verón, Punta Cana. Saludos. ¿Usted lo conoce, varón? No. ¿Lo conocía? ¿Estamos bien, usted? Bien. Vamos a seguir por acá, señores. Muchísimas gracias. Aníbal del Rosario, el lugar de los hechos para Cana TV. Miren cómo quedó la jipeta. Los vehículos a una alta velocidad, no reducen la velocidad por nada, señores. Todo el mundo anda a alta velocidad en esta zona. Dicen los muchachos que es un motoconcho de Verón. Se le cayó la llave, comandante. Déjame cogerle la llave a este comandante. Bien. Ahí está, ya se llevan la persona. Está vivo todavía, no como dicen que estaba muerto, sino que está viva la persona en este momento. Ahí está el 911. Ya se va. Ya se. Wow. Ok. El 911 dando asistencia a esta comunidad.
Muchísimas gracias. ¿Ya llevan la persona ahí? Excelente. Con vida. Bien, desde el lugar de los hechos, acá en la entrada de Cabeza de Toro, donde están todas las autoridades en este momento, Aníbal de Rosario reportando para Canet TV y el perfil de las noticias. Ya vemos que van a montar el vehículo acá. En este momento. Bien, cantidad de vehículos transitan por esta vía en la mañana de hoy. Vamos a ver acá, que ya van a montar el vehículo. A montar el vehículo acá en la vía. Wow, señores. Miren cómo quedó ese vehículo. Pérdida total en este momento. Wow. Bien. Seguimos por acá, señores. En la entrada de Cabeza de Toro. Bien. Adelante, cuadrante de la Malena, 911. Comando, ¿hay heridos de la jipeta? Supuestamente me informaron que hay un moreno ahí que está en estado de gravedad, un haitiano, nacional haitiano. Ok. No está muerto, está vivo entonces. Está vivo también me informaron. Bien, muchísimas gracias, comandante. Siempre, siempre. Bien, señores, ahí pudieron escuchar el comando de Sestur. Nos dice que está vivo la persona, un motorista, que impactó con este vehículo acá a la entrada de Cabeza de Toro. Muchísimas gracias. Yo soy Aníbal de Rosario y siempre estoy para mantener la población informada de todo el acontecer en esta zona Verón-Punta Cana.